Hace 28 años, el ensayo titulado El fin de la historia llamó la atención de Occidente. En el artículo, el politólogo Francis Fukuyama expresó que el sistema democrático liberal se había convertido en la última forma de gobierno de la humanidad y que la historia terminaba ahí. Parecía que la teoría se corroboraba a finales del siglo XX, cuando se produjeron bruscos cambios en la Unión Soviética y en los países socialistas de Europa Oriental. La gente comenzó a poner su mirada en China, este país que había elegido un camino distinto al del sistema político occidental. ¿Sería la próxima víctima? Esa era también la pregunta que siempre había alertado a los gobernantes chinos. Sin embargo, las respuestas de China, basadas en su rica civilización, en sus actuales condiciones y en las duras exploraciones llevadas a cabo durante décadas, son firmes y están llenas de confianza.中国特色社会主义是不是好，要看事实，要看中国人民的判断，而不是看那些戴着有色眼镜人的主观臆断。中国共产党人和中国人民完全有信心为人类对更好社会制度的探索提供中国方案。 Tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, el sistema político del socialismo con peculiaridades chinas siempre está arraigado y sigue haciéndolo en la sociedad china. La realidad es su mejor nutriente. La profundización integral de la reforma lleva en sí misma la confianza en el camino, en las teorías, en el sistema y en la cultura, y parte del suelo bajo sus pies siguiendo el camino chino, contando la grandiosa y vívida historia china. El 12 de noviembre de 2013, en la tercera sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista de China, se planteó expresamente la profundización integral de la reforma del sistema político, basada firmemente en la dirección del partido, en la condición del pueblo como dueño del país y en su administración con arreglo a la ley. Bajo la dirección del partido, la condición del pueblo como dueño del país es una exigencia esencial de la política democrática socialista, mientras que la administración del país en virtud de la ley constituye el amplio plan básico del cual se vale el partido para conducir al pueblo en su administración. El fierro se convierte en acero tras ser golpeado innumerables veces. Ante situaciones complejas, tanto dentro como fuera del país, la reforma era la opción obligada para la búsqueda de la perfección y el desarrollo del sistema socialista. Para emprender apropiadamente las cosas en China, el partido es la clave. Desde el 18º Congreso Nacional, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, Xi Jinping, ha reiterado este importante axioma corroborado en reiteradas ocasiones por la historia y la realidad. China cuenta con un vasto territorio de más de 9,6 millones de kilómetros cuadrados y con más de 1.300 millones de habitantes. Es el país más poblado del mundo, pero sufre un desarrollo muy desequilibrado. ¿Cómo dirigir este gran país por los momentos clave de la historia y abordar con eficiencia los tremendos riesgos y desafíos que afronta? Igual que cuando se navega entre olas gigantes, el capitán es la clave. La mayor ventaja del sistema socialista con peculiaridades chinas, que no solo asegura los derechos del pueblo como dueño del país, sino que también concentra al máximo los recursos sociales y aumenta la eficiencia del Estado, consiste en la dirección del Partido Comunista de China. Drew from many traditions in Chinese society, but also modernized it in a profound way, which enabled it then to
embrace and lead the whole country. Obviously, the Communist Party, easily the most successful political party in the world. And I think that one of the things that other societies are going to have to think about, in the West, for example, is what lessons does this experience have for their governance? Desde el planteamiento de los objetivos de la lucha fijados para los dos centenarios hasta la guía del sueño chino, desde la disposición general de 5-1 hasta la estrategia de las cuatro integralidades, el Comité Central del Partido Comunista de China, con el camarada Xi Jinping como núcleo, le diseña a China un camino de desarrollo hacia el futuro. A partir del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, insistir en la dirección del partido, sobre todo en la dirección centralizada y unificada del Comité Central del Partido Comunista de China, ha asegurado desde la raíz el rumbo correcto en la profundización integral de la reforma política. Siempre se insiste en tomar como puntos de partida y de albergue el fortalecimiento de la dirección del partido y la consolidación de la posición y la base de gobernación del partido. Siempre se ha mantenido la firmeza y la posición correcta ante asuntos esenciales sobre el camino a seguir, las teorías y el sistema, así como otras cuestiones fundamentales para ampliar y profundizar el constante desarrollo del sistema político. Se establecieron sucesivamente la Comisión Central de Seguridad Nacional del Partido Comunista de China, el Grupo Dirigente Central para la Profundización Integral de la Reforma, para la Seguridad del Ciberespacio y de la Informatización y para la Profundización de la Reforma de la Defensa Nacional y del Ejército. Todo ello para fortalecer el liderazgo directo y la capacidad de coordinación del Comité Central del Partido sobre los trabajos clave, tanto del Partido como del Estado. Cada enero, desde 2015, el Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China escucha los informes de trabajo del Comité Permanente de la APN, del Consejo de Estado, del Comité Nacional de la CCPPC, del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema, además del informe de trabajo del Secretariado del Comité Central del Partido. Desde entonces, el Comité Central del Partido Comunista de China ha evaluado y aprobado sucesivamente varias normativas para regularizar los derechos y las responsabilidades de los dirigentes políticos y del partido a distintos niveles, de los departamentos políticos y del partido, la estructura, el poder y las funciones internas. La dirección del Partido Comunista de China es la característica esencial del socialismo con peculiaridades chinas. Insistir en ella es la garantía fundamental del triunfo de la profundización integral de la reforma, reconocida como el cambio social más extenso y profundo de China. Si decimos que gracias a la dirección del partido, la gran embarcación de China logra avanzar rumbo al rejuvenecimiento con un timonel firme y recto, entonces el origen de la energía de esa embarcación procede del pueblo, que es el dueño del país. Para desarrollar la política democrática socialista, lo esencial consiste en garantizar la condición del pueblo como dueño del país y mantenerse en la persistencia y perfección con firmeza del sistema de asambleas populares, del sistema de cooperación multipartidista y de consulta política bajo la dirección del Partido Comunista de China, del sistema de autonomía regional de las minorías étnicas y del sistema de autonomía de las masas de base. Debe prestar más atención a la complementación del sistema democrático y al enriquecimiento de las formas democráticas, ampliar la participación ordenada de los ciudadanos en política y demostrar plenamente las ventajas del sistema político socialista de nuestro país. Es el objetivo general que ha planteado la profundización integral de la reforma para fortalecer la construcción del sistema democrático socialista. Promover la modernización del sistema de asambleas populares es una nueva exigencia planteada por la época y la respuesta del partido ante las necesidades reales del pueblo. En
和这个能力水平都提高了，那你这个人民代表大会制度、立法工作、监督工作、代表工作，那就要适应这个新的情况的变化。Desde 2013 y durante dos años, siete equipos de investigación de las oficinas del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional evaluaron el trabajo y la organización de las asambleas populares en 31 provincias, regiones y ciudades. Detectaron estándares de baja calidad en la elección de diputados, una calidad poco alta de las asambleas populares, formas y canales no convenientes para las relaciones entre los diputados y el pueblo, y casos de tarjetas de identidad apócrifas de los diputados. Las asambleas populares a niveles de distrito y de poblado son la base de la estructura del poder nacional y una base importante del poder político del Estado. De todos los diputados del país en sus cinco niveles nacionales, el 95% son diputados de distrito y de poblado. Además, las asambleas de distrito y de poblado trabajan directamente con las bases populares y el resultado de sus trabajos afecta directamente a la confianza del pueblo en el partido y en el Estado. En junio de 2015, el Comité Central del Partido Comunista de China remitió por primera vez en forma de documento oficial varias opiniones para fortalecer el trabajo y la organización de las asambleas populares a niveles de distrito y de poblado. En el documento se planteó, entre otras medidas, estrechar las relaciones entre los diputados y el pueblo y explorar y establecer un sistema de incentivos para que los diputados cumplan sus funciones. En el distrito de Suining, provincia de Jiangsu, cada diputado tiene un diario de datos del pueblo. El diario de la diputada Zhou Liangping está lleno de los datos que ha recopilado durante las visitas a su distrito electoral y a sus votantes. Durante sus visitas semanales, Zhou Liangping registra las opiniones del pueblo, después de lo cual entra en acción un conjunto de mecanismos para asegurar la solución de los problemas. Los diputados recopilan opiniones y sugerencias en sus diarios de datos del pueblo y luego las plantean a las autoridades concernientes a través de las asambleas populares, las cuales supervisan la ejecución e informan de los resultados. Además, hacen un seguimiento para detectar demoras, fallas y alteraciones. Por lo tanto, Zhou Liangping es más activa en el cumplimiento de su misión. Hoy en día, el diario de datos del pueblo se ha convertido en una importante herramienta para evaluar el cumplimiento de las funciones de los diputados. El Comité Permanente de la Asamblea Popular del Distrito revisa los registros de los diarios todos los meses y todos los trimestres. A finales de año, los diputados vuelven a sus distritos electorales a informar a los votantes de su trabajo y los diarios son una importante herramienta de evaluación. Actualmente, las asambleas populares de distritos y de poblados de todo el país presentan una nueva situación. El porcentaje de diputados que trabajan en comunidades locales se ha elevado considerablemente. Las casas de diputados de los distintos distritos, pueblos y comunidades se han convertido en vínculos entre los diputados y el pueblo. Muchas localidades han establecido documentos de cumplimiento de funciones para incentivar a sus diputados a trabajar activamente. Destaca cada vez más el papel de los diputados como representantes del pueblo. La supervisión con apego a la ley de un gobierno o dos departamentos es un derecho otorgado por la Constitución a las asambleas populares y una demostración concentrada de la política democrática. La indagación de temas especiales es un canal de supervisión muy importante, reforzado por la reforma. 那汇总起来的东西，我们有理由就怀疑它的真实性和完整性。怎么解决这个问题？ Es como un examen. Los profesores son los miembros del Comité Permanente de la APN y los alumnos los responsables de distintos departamentos del Consejo de Estado. 我想问的问题呢，是我们目前的食品安全标准体系与习总书记提出的最严谨的标准，还有哪些差距？
La indagación de temas especiales se realiza varias veces al año y se centra en la vida de las masas populares y en temas candentes económicos y sociales de actualidad. Las preguntas son incisivas y van al grano. Después de las reuniones, los departamentos correspondientes del Consejo de Estado formulan opiniones de cómo ejecutar y mejorar y las trasladan al Comité Permanente de la APN. En 2014, el Comité Central del Partido Comunista de China evaluó y aprobó varias opiniones para la mejora y la perfección de los trabajos de indagación de temas especiales, exigiendo expresamente que los dirigentes del Consejo de Estado trasladasen informes de trabajo al Comité Permanente de la APN, escuchasen sus evaluaciones y diesen respuesta a sus consultas. La indagación de temas especiales es ahora más normalizada, sistemática y regularizada. Hoy día, del Comité Central del Partido Comunista de China a los locales, la indagación de temas especiales se ha convertido en un importante mecanismo a través del cual las asambleas populares activan la función de supervisión. Las preguntas demuestran el compromiso de las asambleas populares y las respuestas demuestran la responsabilidad del gobierno. Con la introducción de innovaciones y su puesta en práctica, el sistema de asambleas populares no ha dejado de avanzar con los tiempos. Se ha reforzado la inspección y supervisión de todos los presupuestos y cuentas finales del gobierno. Se ha mejorado el sistema de debate y toma de decisiones de las asambleas populares sobre asuntos importantes. Se ha perfeccionado el sistema de supervisión constitucional de la APN y su comité permanente. El pueblo logra, por medio de las asambleas populares, una institucionalización más completa del poder nacional. El principio de que el pueblo es dueño del país se eleva a otro nivel durante la profundización integral de la reforma. Aparte de las elecciones, los conflictos sociales se concilian de forma consultiva para llegar a acuerdos respetando las diferencias y ampliando los consensos. Es un aspecto importante de la profundización de la reforma del sistema político. En 2012, el informe del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China planteó que la democracia consultiva socialista es un aspecto importante de la democracia popular de nuestro país. La democracia consultiva apareció por primera vez en el documento del Congreso Nacional del Partido, dejando una notable impronta en la profundización de la reforma del sistema político. La tercera sesión plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista de China introdujo aún más la democracia consultiva en el proyecto de la profundización integral de la reforma. Siete canales democráticos consultivos planificaron a nivel superior y sistemáticamente el desarrollo de la democracia consultiva. Son los siguientes: la consulta de partidos políticos, la consulta de asambleas populares, la consulta de gobiernos, la consulta de conferencias consultivas políticas populares, la consulta de comunidades populares, la consulta de unidades básicas y la consulta de organizaciones sociales. Ante cualquier asunto importante son obligatorios la consulta y el asesoramiento. La consulta de partidos políticos es un importante medio que utiliza el Partido Comunista de China para mejorar su capacidad de gobernanza. En 2015, el Comité Central del Partido Comunista de China emitió normativas en las que confirmó que la participación en la consulta política dirigida por el Partido Comunista de China es la función básica de los partidos democráticos y especificó el contenido, la forma y el mecanismo de salvaguarda de la consulta de partidos políticos.
La función trascendental del Frente Unido en la democracia consultiva se ha fortalecido aún más con la profundización integral de la reforma. Como organismo especialista de democracia consultiva, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino ha absorbido muchos elementos modernos durante la reforma. Este es el 63º Encuentro Consultivo Bisemanal de la CCPPC. Desde el 22 de octubre de 2013, se celebra puntualmente una reunión como esta cada dos jueves. El tema de aquel día fue cómo mejorar el control sobre el comercio electrónico. En 2013 se recuperó el encuentro bisemanal tras un lapso de cerca de medio siglo, considerado como una construcción del sistema y una innovadora medida para materializar el espíritu del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China y promover la democracia consultiva. Tras el reinicio del encuentro bisemanal, a ese nombre se le agregó el adjetivo consultivo. Aunque solo una palabra, el significado cambia totalmente. La profundización integral de la reforma comienza desde la cúpula y llega hasta el vasto campo. La consulta de unidades básicas generada entre distintas comunidades en zonas urbanas y rurales está explorando nuevos caminos para el desarrollo de la democracia a nivel de base. En Zhengcheng, Guangdong, la administración del pueblo de Xiaowei fue un problema durante años. Existían muchos desórdenes en la administración financiera y las decisiones del pueblo las tomaban unos pocos dirigentes públicos. El pueblo de reclamaciones o el pueblo de problemas fue como se conoció a Xiaowei durante más de 10 años. Como consecuencia, se perdieron innumerables oportunidades de desarrollo y el entorno para las inversiones y las condiciones de vida del pueblo retrocedieron enormemente. La comunidad es la unidad básica de la administración social. Tanto los problemas de las masas populares como sus disputas y controversias se solucionan dentro de dicha unidad básica. En 2015, el Comité Central del Partido Comunista de China promulgó las opiniones sobre cómo intensificar la consulta de comunidades en las zonas urbanas y rurales, especificando los sujetos, las formas y los procedimientos de consulta para que la consulta de unidades básicas tuviera su guía concreta de operaciones. Se solucionan los problemas de las masas populares del modo a que están acostumbradas. La consulta de comunidades en las zonas urbanas y rurales se está convirtiendo en el sistema de trabajo básico en estas zonas. Desde entonces, el pueblo de Xiaowei ha encontrado la forma para solucionar sus problemas históricos. Con el apoyo de los comités del partido a nivel de distrito y de poblado, nació en el pueblo de Xiaowei un conjunto de regulaciones de discusión cuidadosamente diseñado. Todos los asuntos del pueblo son discutidos en la Asamblea Popular del Pueblo. Los temas y el contenido a tratar se comunican a cada aldeano a través de la plataforma política en el WeChat del pueblo. El proceso de discusión también se transmite en vivo en la plataforma de WeChat, de modo que incluso los aldeanos que trabajan lejos de sus casas pueden seguirlo. A través de la discusión democrática se trata cada uno de los asuntos. El sistema de consulta ha acelerado el desarrollo del pueblo. Los ingresos económicos colectivos de Xiaowei aumentaron enormemente durante un par de años. El pueblo de reclamaciones o el pueblo de problemas se ha convertido en el pueblo piloto de la autonomía popular.
Gracias al sistema consultivo, ese pueblo ha pasado de estar desordenado a estar bien administrado. Además de promover distintos canales y esfuerzos consultivos, la profundización integral de la reforma también presta atención al perfeccionamiento del sistema de asesoramiento de decisiones públicas y del sistema de recopilación de sugerencias y retroalimentación para potenciar la voz del pueblo en las decisiones de gobierno. El nuevo laboratorio de ideas permite al partido y al gobierno tomar decisiones de forma científica, democrática y legal. En 2014, el Grupo Dirigente Central para la Profundización Integral de la Reforma evaluó en su sexta sesión las opiniones sobre la construcción del nuevo laboratorio de ideas con peculiaridades chinas. Un año después, se inició el trabajo piloto para la construcción nacional de laboratorios de ideas de alto nivel. 25 laboratorios de ideas de alto nivel a escala nacional se convirtieron en las primeras entidades piloto para reunir la más amplia fuerza para la gobernanza del país. La profundización de la reforma de organizaciones organizadas por el partido está considerada como otra medida trascendental de la reforma política. En julio de 2015, el Comité Central del Partido celebró la conferencia sobre el trabajo de las comunidades organizadas por el partido. Eso fue algo sin precedentes en la historia del Partido Comunista de China. En dicha conferencia, el secretario general del Comité Central del Partido, Xi Jinping, dijo que aún hay problemas en el trabajo de las comunidades organizadas por el partido. Los sindicatos, la Liga de la Juventud Comunista de China, la Federación de Mujeres y otras comunidades organizadas por el partido son puentes y lazos que conectan al partido y al gobierno con el pueblo. Sin embargo, en realidad, se parecen cada vez más a departamentos públicos del partido, tanto en sus sistemas como en sus formas de trabajo, y se alejan cada vez más del pueblo al que debieran estar estrechamente conectadas. La reforma de las comunidades organizadas por el partido tiene como objetivo volver a relacionarse con el pueblo. En noviembre de 2015, en la 18ª sesión del Grupo Dirigente Central para la Profundización Integral de la Reforma, se aprobaron las propuestas piloto de reforma de la Federación Nacional de Sindicatos y las organizaciones de masas de Shanghai y Chongqing. Desde entonces, se inició la reforma de la Federación Nacional de Sindicatos de China.